Hola, 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 desde la línea en vivo con la final de la categoría Mix en este primer Interligas de la Federación Colombiana del Disco Volador. Tenemos la final de la categoría Mix entre los equipos de Antioquia y Cundinamarca. Antioquia y Cundinamarca, tenemos partido de la final. Bienvenidos todos a los que llegan, a los que se pegan a la transmisión. Primera transmisión de las tres finales que tendremos hoy. Bienvenidos a todos, empiecen a levantarse, buenos días a todos. Formateala que yo ya saqué lo de ahí si querés. Bienvenidos a todos, estamos en la cancha número 2, en la cancha de las finales, donde Antioquia y Cundinamarca están a punto de empezar el partido de la final. Gracias a Sublime, a la patanería, a Abuela Abuela, la fotografía oficial del evento, a la Federación Colombiana del Disco Volador, a la Liga Vallecaucana del Disco Volador, a la patanería y patanería y Sublime. Ya vamos a empezar, ya viene el partido, empieza, señoras y señores, partido, se viene el partido. Bienvenidos a todos, va a arrancar esto, viene el pool inicial, final. ¿Quién será el primer campeón de la categoría Mix en el Interligas de la Federación Colombiana? Pues arranca esto y ya lo sabremos. Arranca este partido. Hay un offside, hay un llamado de offside. Así que el primer pool es un llamado de offside. Y vuelve para atrás el disco, volvemos al... Vamos a hacer un repul. Y ahí está el primer quiebre para Antioquia. Está el primer quiebre, el jugador venezolano que está jugando con la categoría Mix. A Oriana se le cae el disco. Hay una conexión venezolana que no se concluye. Titi con el disco. Es Titi Zamora. Yo no la veía jugar desde Londres, jugadora muy sólida. Qué bien que haya vuelto, que se haya recuperado de su lesión en la rodilla. Para Cundinamarca, el primero fue para Cundinamarca, entonces el partido está 1-0 para Cundinamarca.
1-1 el partido, bienvenidos a todos los que llegan a la transmisión. Ya los voy saludando, no había abierto el chat. A ver, hola John, grandes, Tolima masculino, ¿cómo quedó? Dairo, no sé, Dairo, ya vamos a averiguar cuál es la final. Yo sé que Bogotá es un lado, creo que Antioquia debería ser el otro, no sé si Tolima le ganó. Por lo que veo, pareciera que fuera Antioquia. Pero ya les confirmamos. Margie, no sé cuál sea la diferencia entre Facebook y YouTube. Es la señal aquí que no es muy buena en el club. No importa si es Facebook o YouTube, realmente es la señal. Así que lo que estamos haciendo es grabando los partidos también al mismo tiempo. Y cuando lleguemos a la casa vamos a resubir los partidos grabados, que van a quedar muy bien para que los puedan ver enteros. Lastimosamente el en vivo no está saliendo muy bien por la mala señal que tenemos acá. A la final Tolima, Luisa, ok, genial, Luisa, muchas gracias por tu info, genial, genial. Yo creía que había sido Antioquia, pero listo, entonces la final es Bogotá-Tolima, por los hombres, genial. Luisa Acosta nos dice que a la final Tolima, bueno, re bien, genial, muchas gracias por tu confirmación. Ya vamos a averiguar el marcador, cómo quedó ese partido entre Antioquia y Tolima. Tenemos un buen... fault.
Una discusión un poco larga, ya llevan bastante tiempo en este. No es resuelto, el disco vuelve al lanzador. Creo yo que sí hubo un contacto, pero no sé si el contacto fue tan fuerte como parecía. Mis errores. Y anota Cundinamarca entonces su segundo gol después de un par de errores de Antioquia. Pues tenemos 2-1 para Cundinamarca en esta final de la categoría Mix. Estamos en la cancha 2 en Confenalco, agradeciéndole a la Federación Colombiana del Disco Volador, a la Liga Vallecaucana del Disco Volador, organizadores del torneo, a Abuela Abuela, que es la fotografía oficial del torneo, a Sublime y la Patanería Ultimate, también a Doble T, que los que han vestido a todo el staff de la organización del torneo. Muchas gracias a todos ellos. Saludo a nuestros amigos de UpClits, los guayos oficiales de la Selección Colombia. También un saludo para 7 que viste a desde la línea. 7 nos viste desde hace un tiempo. También Callahan Shop nos protege del sol con sus gorras y con sus paraguas. Muchas gracias a los Game Advisors que también están aquí en este partido en este momento, ayudando a que el partido esté fluyendo y ayudándole a los jugadores a la resolución de los problemas. Darío, estás viendo la final mixta. Sí, amigos, las finales, esta es la final mix, luego sigue la final femenina y luego sigue la final open. Todas van a transmitirlas, vamos seguido ya con las 3 finales. Esperemos que las pilas y la señal ayuden y nos colaboren un poco, pero la idea es que ya siguen las 3 finales en línea, desde la línea. Así que quédense aquí vamos a estar. Por ahora estamos en el Antioquia Cundinamarca.
Cundinamarca acaba de hacer una defensa, posibilidad de hacerle el quiebre a Antioquia. Tiempo fuera pedido por Cundinamarca, apenas entra en el disco. Un tiempo fuera, así que tenemos tiempo para pasar algo de nuestros patrocinadores. Estamos en la final de la categoría Mix, amigos. 2-1 para Cundinamarca. Acá atrás de nosotros tenemos el partido Caldas Bogotá, también de la Mix, que esto debe ser un ranqueo, debe ser... este es el tercer puesto, este Caldas Mix es el tercer puesto. Acá atrás de nosotros tenemos el partido del tercer puesto. Ve, Kaki, mira esa 360 allá atrás de nosotros. Mira esa 360 allá atrás de nosotros, están las chicas para la 360 listas. Tómala. Ah, pero ¿para qué te la pasé, güey? No, es que necesito... hacia arriba con el como con el joystick. Y entonces Cundinamarca hace un break, se pone 3-1. Cundinamarca se pone 3-1. No las dejes escapar. Míralas ahí, sí. Hay que aprovechar ahorita, es que ya después se empiezan a desinformar. No tienen uniforme y ya no son buenas las fotos, weón. Mírense, weón.
3-1, 3-1 para Cundinamarca. Bienvenidos a todos los que llegan y están ahí pegándose a la transmisión. Muchas gracias. Bueno, y arranca, tenemos otra vez juego, vamos a Antioquia, dice Pat. Whip. Bienvenidos, hey, inviten a los amigos, yo sé, está temprano, domingo. Pero acá estamos, lleguen, díganles, estamos ya a finales seguidas, empezamos con la mix, luego sigue la femenina, luego sigue la open y se nos va el Interligas, ya vamos a saber quién es el primer campeón del Interligas de la Federación Colombiana del Disco Volador. Es Antioquia, es Cundinamarca, por ahora es Cundinamarca 3-1. En un partido interesantísimo, los invitamos a todos a que se peguen a la transmisión de desde la línea. ¡Oh! Defensota de Antioquia. Defensota de Antioquia. Se ve súper mal. Sí, la señal en el club no es buena, lo sentimos, la señal acá no nos está ayudando. Transmisión en stop motion, bueno. Como ya les digo, la transmisión la estamos grabando, la idea entonces va a ser cuando lleguemos a casa vamos a volver a subir la grabación y el partido va a estar completo y fluido, pero por ahora al parecer el internet no nos está ayudando, así que... No vamos a transmitir ningún partido por Facebook, no sé por qué Karen dice eso, no estamos transmitiendo por Facebook. Solo estamos transmitiendo por YouTube. Y no importa si es YouTube o Facebook, es el internet el que no está enviando los datos.
Hay tiempo fuera, pedido para Antioquia entonces. Tiempo fuera para Antioquia. Vamos a ver si puedo mejorar algunas cosas de la transmisión. A ver, vamos quitando esto. Ana, Ana, Antioquia, chicas, ¿ganaron? Ganaron. Es, entonces Bogotá, digo, con Bogotá, ¿me entiendes entonces? Confirmamos entonces la final de la femenina es Bogotá-Antioquia. La final de la femenina es Bogotá-Antioquia. Y después de largas posesiones, tenemos el siguiente anotación para Antioquia. Entonces tenemos 3-2, 3-2 arriba con Dinamarca en este momento. Se le va larga a la chica de Cundinamarca por encima. Tiene la posibilidad entonces Antioquia de recuperar ese quiebre. Vamos a ver cómo lo hacen, cómo llevan el disco. Levanta Antioquia allá al fondo. Vamos a hacer un poquito de zoom. Que lo pillen, ahí viene. Se le pasa a Oriana. Uy, salva a Paola. Muy bien, Paola con el disco, la chica de Paixão. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Funciona la presión de Antioquia, estaba haciendo una muy buena defensa Antioquia, estaban pegados, poniendo una muy buena presión y ahorita tienen el disco ahí cerca, vamos a ver si lo complementan. Isabela, número 2, el disco, está esperando con Dani Benju, sale un high release, interesantísimo. Y con Paola, y anota Antioquia. Hacen el break, recuperan el break que habían perdido. Así que vamos 3-3 en esta final de la categoría Mix en Confenalco, Valle del Lili, en el sur de la ciudad de Cali. Bastante calor hoy también, el sol está pegando fuertemente. Bienvenidos a todos los que quieran llegar o los que se están pegando a la transmisión. Les pedimos disculpas, sabemos que tenemos un poco de problemas con el internet, que la señal aquí no está muy buena. Sabemos que la señal no está muy buena, pero pues con todo el cariño y con todo el esfuerzo le estamos tratando de traer la información. Les digo que estoy grabando la final en este momento en alta definición, así que apenas lleguemos a la casa pues la volveremos a subir para que se la puedan volver a ver sin interrupciones, sin que se les quede la señal. Se nos sale de las manos, estamos al sur de Cali, a las afueras de Cali, al parecer la señal aquí en el club no es muy buena. Hemos luchado todo el fin de semana por tratar de traerles la mejor señal, buenas imágenes, buena información. Ha sido un poco complicado, pero bueno, a la final estamos aquí y vamos a intentar traerles todas las finales, la información, videos. Gracias a la Federación Colombiana del Disco Volador y a la Liga Vallecaucana del Disco Volador. También muchas gracias a Sublime y a la Patanería, a Doble T por vestir al staff de la organización. Hay un offside que no piden. Te voy narrando lo que va sucediendo, soy como malo para narrar, pero bueno, sale el largo de Cundinamarca buscando a Titi Zamora. Oriana le mete una defensota, sin falta, se saludan. Es buen duelo ese entre Oriana y Titi, muy muy bueno. Están candela, revanta Antioquia, entonces tienen otra vez la opción de hacer otro quiebre. Sale un largo de Antioquia, que está elevado, vamos a ver qué pasa ahí. El jugador de Antioquia gana arriba, un high release, juegan y es otro quiebre y Antioquia se va para arriba.
Entonces el partido está 4-3 para Antioquia ahorita, dos quiebres seguidos para Antioquia, ponen el partido 4-3 para ellos. Estamos más o menos en 35 minutos de juego, unos 35 minutos de juego. Ya las finales. Está 4-3 arriba Antioquia. ¿Te vas a... Pereira, te vas a meter ahorita? Métete y decime que me está diciendo todo el mundo que la transmisión se está viendo muy lenta y muy parada. Ahí me dices a ver que, cómo te está llegando. Bueno, y viene el pool de Antioquia, sale, creo que este man es 3 en 1, el que le decían 3 en 1, el jugador venezolano, puedo estarme equivocando, ahorita alguien me dice el nombre, es un jugador venezolano muy famoso que está jugando ahorita con la gente de Antioquia, está en Medellín, igual que Oriana, jugadora muy reconocida y muy buena, que también está jugando con el equipo Mix de Antioquia. Por ahora aquí, ¡oh! Ahí lo acabamos de ver. Conocidísimo por esas cosas, un vuelo defensivo brutalísimo, brutalísimo. Y ahí se metió otro vuelo más. Vamos a ver si hace el 3 en 1. Una defensa. Y Hammer. Y sí, señores. Qué jugador, qué jugador, qué jugadota. Hammer, otro quiebre para Antioquia. El partido se pone 5-3, ¿cierto? Bueno, tengo una solución más para la transmisión. Voy a ahorita en el medio tiempo. Creo que estamos en medio tiempo. Si este es el medio tiempo, voy a parar la transmisión, voy a hacer un cambio, voy a bajarle un poco la resolución, a ver si nos fluye un poco más la transmisión, ¿vale? Entonces estamos entrando a medio tiempo, el partido está 5-3. Ya volvemos, amigos. Voy a intentar mejorar la transmisión. Gracias por avisarme.